Esmeralda, ¿qué te puedo decir que no te haya dicho? Eres mi bonita. Gracias, gracias por haberme escogido como tu mamá. Estoy muy orgullosa de ti. Eres lo mejor que me ha pasado, lo sabes. No hay palabras que yo no te haya dicho, mija. Te amo. Gracias, gracias por ser mi niña. Siempre te amo. Mi niña, en el momento en que tú naciste, me cambió la vida, tanto como a mí como a tu madre. Gracias a Dios por habernos permitido llegar a este momento, poder celebrarte tus 15 años. Espero seguir ayudándote en todo lo que yo pueda. Y gracias por ser esta hija tan maravillosa y educada que eres. Que Dios te bendiga y que todo salga bien. Y gracias a toda la gente y a todos los padrinos y familiares que pudieron acompañarnos en este momento. Palabra del profeta Jeremías. Me llegó una palabra de Yahvé. Antes de que tú nacieras, ya te consagré. Por años sin términos. Segunda lectura de Timoteo. Doy gracias a Dios, a quien sirvió con conciencia a igualdad que mis antepasados, recordándote constantemente de día y de noche en mis oraciones. Conserva lo que se te ha confiado con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Palabra de Dios. Primero quiero felicitar a la quinceañera, Esmeralda. Ese es un día muy bueno
muy bonito para celebrar su quinceañera, porque hoy es la fiesta del corazón inmaculado de María. Y usted en su oración de dedicación va a consagrarse a la Santa Virgen. Yo supongo que usted ya se consagró a la Virgen muchas veces, ¿verdad? Pero esto es diferente. Está en la iglesia. Usted entonces va aquí a consagrarse frente a toda la gente y frente al Santísimo Sacramento. Señor Dios mío, te doy gracias por darme la vida, por crearme a tu imagen y semejanza, por llamarme a ser tu hija en el bautismo. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a salvarme y a tu Espíritu Santo para santificarme. Quiero responder que sí a todo lo que tú deseas de mí en tu bondad y amor. Con tu gracia me comprometo a servir a mis hermanos y hermanas a lo largo de mi vida. Me consagro a ti, María, Madre de Jesús y Madre nuestra. Tú eres muy cerca de Él y eres mi modelo de fe. Concédeme que continuamente aprenda de ti lo que necesito para ser una mujer cristiana. Ayúdame a escuchar la palabra de Dios como tú lo hiciste, guardándola en mi corazón y amado a los demás para que al caminar con Jesús en esta vida merezca lavarme junto a ti para siempre en el cielo. Amén. Dios amoroso, tú creaste a todos los pueblos de la tierra y nos conoces a cada uno por nombre. Te damos gracias por Esmeralda, que celebra hoy los 15 años. Bendícela con tu amor y amistad, para que pueda crecer en sabiduría, conocimiento y gracia, amando siempre a su familia y siendo fiel a sus amigos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Thank you.
semana a las 6:14. Así nos arrancamos como mucho. Así iniciamos esta bonita noche. Ándale pues, vamos a llevar a cabo el cambio de zapatillas. Para llevar a cabo los cambios de zapatillas al cargo de su señor padre. Son tan amables toda la gente que está por aquí presente, ponerse de pie para llevar a cabo este bonito momento. En este momento está realizando lo que es el cambio de zapatillas a cargo de su señor padre. Un momento muy bonito, el momento en el que nuestra madre quinceañera debe ser una niña, va a ser una señorita, por ahí a cargo de su señor padre se está llevando el cambio de zapatillas. ¿Listo? ¡Fuerte el aplauso! Demasiado, como un regalo que
aplauso. Y a continuación el siguiente vals va a ser a cargo de los padrinos de nuestra hermosa quinceañera de esta noche. Se llama El color de tus ojos. ¡Fuerte el aplauso! Y dice Silvana. Para llevar a cabo
para ti de Marcel y todos los invitados que hoy nos acompañan de pie. Ya estamos casi listos, nos vamos acabando. La gente que está allá atrás también, todos toman de pie para seguir con esa bonita celebración, ¿sale? Ok, los atrás ya van a estar listos para llevar a cabo la partida de Marcel. ¿Ya estamos listos? Ok, que dice a la una, a la dos y a la... Seguimos con el brindis. Ya estamos listos. Deja más que la gente que ha cogido el pastel ya. Eso. El chocolate, my favorite. My favorite. My favorite. Sí, Esmeralda, en medio. Y esto dice a la una, a las dos y a las tres. ¡Salud! ¡Eso! ¡Qué chulada! ¡Fuerte el aplauso! Buenas noches, primeramente muchas gracias a todos por acompañarnos, ¿verdad? Por hacer este evento grande. La verdad no esperábamos que fuera así. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Sí, se va a ir. Le vamos a dar las gracias a los padrinos, ¿verdad? A la gente que se ofreció por ayudarnos, a todos, a toda la gente que está presente aquí. Los padrinos Aarón y Glenda Alzola, Alberto y Raquel Gutiérrez, Alberto y Ilse Chavira, Arnoldo y Guadalupe Corral, Ernesto y Merce Toscano, Francisco y Araceli Villalobos, Jairo y Cindy Molina, Jorge y Gabriel Acero, Miguel y Miriam Nevales,
Ramón Zavala, Rodolfo Adair Gutiérrez, Rodolfo y Giselle Gutiérrez, Salvador y Berta Gutiérrez. Muchas gracias por el apoyo, muchos que nos dieron. Estamos muy agradecidos. De mi parte, estoy muy contento por todo lo que nos han apoyado. Gracias a la familia, familiares, todos los que vinieron. Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos hoy este día, en especial para nosotros y para mi niña. Quiero dar las gracias a todas las personas que nos acompañaron. Sé que es un momento difícil, pero aquí están con nosotros. Gracias al señor Eric Lozano, a Mabel, a Araceli Ochoa, a la señora Araceli Villalobos, al señor Luis Rivera, a las 6:14. Muchas gracias por hacer todo esto tan especial para nosotros y para Esmeralda. Se los agradecemos. Espero y disfruten este evento con nosotros. Gracias. Desde que yo era pequeña, siempre había soñado con este día tan perfecto. Soñé con este hermoso vestido y esta gran entrada con todos mis amigos y familiares a mi alrededor. El año pasado ha sido muy difícil para todos nosotros y una cosa con la que no sabía era si mis sueños iban a ser realidad. Solía pensar que todo esto era una fantasía. Pero hoy sé que no es una fantasía y también sé que podría hacer cualquier cosa que yo quiera gracias a ustedes. Y si los tengo todos ustedes aquí a mi lado, me gustaría agradecer a cada uno de ustedes hoy por todos los que me ayudaron a mí y a mi padre a hacer esta fantasía realidad. También me gustaría agradecer a mi tía Gaby y a su familia, a mi nana y a mi tata por todo el esfuerzo y trabajo duro que hicieron al lado junto a mis padres. Especialmente los quiero agradecer a ustedes dos. Los amo en verdad. Los amo por la forma en que me detienen y me escuchan. Los amo por todo el apoyo que me han dado a lo largo de los años. Los amo por enseñarme el significado de compasión y amor. Y yo seguiría amándolos todos los días. Los amo más y más a ustedes, a los dos. Y ustedes dos saben que todo el esfuerzo que ustedes hacen no será inolvidable. Siempre se va a quedar aquí en mi corazón para siempre. Y finalmente, gracias a todos nuestros amigos, vecinos y amistades por darnos todas las alegrías y deseos. Y en verdad les agradezco por su presencia hoy y por acompañar a mí y a mis padres. Y este recuerdo se quedaría con nosotros para siempre. ¡Woo!